About supplementation. Yes. You work with your Benfato Nutrition, but we're not going to talk about the name of supplement, only the ingredient. Yes. Three specific supplements you recommend? Yes. Pre, post, and protein. Pre-workout, post-workout, and protein. Okay. Perfect. Perfect. Fácil. Proteína, pre-entrenamiento, y proteína post-entrenamiento. I would like to say why, the reason why. Please. So the pre-workout, in order to improve the training, to have more stamina, more focus, mm-hmm. and to be able to train harder in order to stimulate growth while training. The post-workout, in order to accelerate the recovery process, mm-hmm. in order to recover faster for our next session, and the protein in order to, I will say, produce the growth that we have already stimulated. Okay, thank you. Como veis, Francis confía muchísimo en la proteína. What kind of protein? Isoprotein, hydrolysate, olive whey? I would say it depends if you're competing uh-huh. or not. If you are competing, I yes. For example, competing because we stay in Mr. Olympia. I will recommend the purest protein. Okay. And if you are not competing, I will recommend, for example, the less pure protein. But still, even I will even recommend if you are still concerned about gaining lean muscle mass, mm-hmm. I will recommend to have some carbohydrate inside the protein mm-hmm. in order okay. to have a best assimilation. Okay. And to be able to gain some lean muscle mass. Muy bien. Como veis, no hemos hablado de multivitamínicos, creatina, BCA, sino que directamente Francis aposta por la proteína, que luego la podíamos mezclar con algún tipo de carbohidrato. Ramón, yo sé que tú no eres un acérrimo de los suplementos. De hecho, crees bastante. He ido desarrollándome a lo largo de los un poquito años. Más. Eres apuestas más por la comida. Pero sí. Si tuvieses que elegir tres suplementos básicos de forma rápida. Lo que has dicho tienes razón y lo quiero aclarar. Yo apuesto mucho por la comida. ¿Eh? Mucho. Partiendo de ahí. ¿Por qué? Porque al final tengo que educar al atleta de alguna manera. No le puedo sugerir que no coma. Entonces tengo que entrar por ahí. Luego sí puedo agregar. En principio la proteína con un poquito de carbohidratos. Yo no uso proteínas puras. Rara vez sí las uso, pero me gusta muchísimo la proteína que viene con un toquecito. Un poquito de carbohidratos. De carbohidratos. Uh-huh. Y luego tengo dos elementos que uso habitualmente. Uno es la arginina, que la uso constantemente durante todo el año. ¿Arginina sola o L-arginina? L-arginina. No es arginina la forma bebible de ampolla oral que venden en cualquier parte. Muy bien. Se llama Sargenor, creo. Bueno. Sí, que se puede comprar en una farmacia, por se ejemplo. Se compra y además sin receta. Uh-huh. Es una especie de jarabe dulce que es bastante rico y digamos que prepara a la persona que va a entrenar. Pero no la prepara en el momento, digamos que mantiene un estatus, a partir de ese momento esa persona va ganando en un estatus hormonal. La arginina es un estimulante de la hormona de crecimiento, no de grandes cantidades de hormona de crecimiento, pero sí de pequeñas cantidades cotidianas. Sí, sí. La proteína, y me gusta la proteína multifase. Vale, que sea, digamos, diferentes tipos de proteína nocturna, secuenciales. Esa es modo. La secuencial. Muy bien. Y la bien. Uso nocturna y a veces durante el día. La mayoría de ellas traen ya bastantes aminoácidos, uh-huh. tanto la primera como la segunda. Con lo cual no sería necesario aplicarles o añadirles nada más. Sí. Y aparte con lo que doy de comer yo creo que ya es suficiente. Roberto, hablando de culturismo de competición, sé que la respuesta es un poquito ambigua porque dependerá del estado de forma de la persona, etcétera, pero teniendo en cuenta que hablemos de un atleta que ya viene de una preparación, o sea que no empezamos de cero. El tiempo mínimo que tú recomendarías o prepararías a alguien en vistas a una fecha de una competición, como por ejemplo podría ser el Mr. Olympia Amateur, ¿cuál sería? Pues siendo realista, te podría decir una fecha, pero siendo realista dependerá del dinero que se quiera gastar y del entorno que tenga. Me gusta la respuesta que sea diferente. Claro, es decir, una persona que tiene unos recursos limitados está claro que le va a costar todo más, tanto en tiempo como en sacrificio. Uh-huh. Una persona con mayores recursos, por ejemplo, Raúl ha dicho muchas veces de levantarte para entrenar. O sea, entrenar 3 horas está muy bien para la gente que puede entrenar 3 horas. Claro, no todo el mundo tiene su tiempo. Claro. Entonces, ¿cuánto tiempo? Para ir sobre seguros a un campeonato de este nivel en el que sabes que va a venir gente de otros países y no a pasearse, sino a ganar,
creo que quizás 6 meses pueda ser un buen tiempo. 6 meses. Puede parecer mucho, pero es que la gente no, no viene no, a pasear. Necesitamos tiempo, necesitamos tiempo, claro. Sobre todo si queremos ser competitivos y luego no llevarnos. Además, hay que tener una cosa en cuenta, que el que va a una Olimpia tiene ya un margen de mejora limitadito, no mejora mucho mes a mes. Claro. Es algo lento. El que empieza para un regional, posiblemente con 2 meses de preparación le pueda valer. Pero para campeonatos ya serios, depende de lo que se quiera gastar y luego ya, teniendo en cuenta todo eso, la vida que les rodea y tiempo. 6 meses. Bien. Perdón, pero quiero agregar algo. Por supuesto. Y estos dos señores han hecho su mejor carrera cuando menos dinero tenían y cuando menos tiempo tenían. Cierto. ¿Eh? Quizás podría ser porque tenían más ilusión y más pasión que nunca. Sí, porque ellos lucharon. Pregunto, ellos decidieron pregunto. Luchar y sabían dónde se metían. Yo respondo. Yo creo que era también por la inocencia de no saber muchas cosas y de sacrificar todo por eso. Van pasando los años y empiezas a dejar de sacrificar cosas por algo que sabes que va a llegar a... que tiene un techo, que aunque de pequeño parece que no tiene techo y puedes llegar a cualquier lado, te das cuenta. ¿Crees, Raúl, que con los años, es una pregunta general, pero se la formulo primero a Raúl, yo siempre lo he pensado, y creo que es así, que el culturista, cuando hablo de culturista, entendedme que hablo de chicos, de chicas, todas las categorías. Classic physique, y también las body fitness, las figuras, las bikini, todos, que, todos. Nadie se sienta excluido. ¿Pero crees, Raúl, que con los años, vamos a decirlo así, nos volvemos más vagos? Es decir, queremos llegar al mismo sitio con menos esfuerzo. Es un poco lo que Roberto comentaba. Cuando yo recuerdo mis primeras preparaciones, me dejaba sin dinero, sin recursos, pero me dejaba la vida. Y luego intentas llegar al mismo punto de definición, al mismo sitio. Si puedo ahorrarme 10 minutos de cardio o no levantarme por la mañana, mejor. Si puedo seguir comiendo ternera y no quitarla, mejor. ¿Nos ocurre? ¿Nos ocurre en general? Sin duda. Sin duda es un punto muy, muy, muy presente. Muy presente día a día. Solo hay que comparar, ¿no? Hace años atrás, en los años 90, 80, uh-huh. 90... como uno lo daba todo y más, ¿no? Ahora no, ahora se busca el sistema de dieta, el sistema de entreno mágico para que contra menos se haga, pues se crea de que se va a llegar a ese objetivo que antes llegábamos en el pasado y no. Yo creo que también que es una de las causas por lo que, desde mi punto de vista, el culturismo en general, sí. No es lo que era. Hemos perdido quizás, en ese sentido, hemos perdido un poquito de... Sí, de si de vemos puntos. La evolución del culturismo de hace 30 años atrás y ahora, yo creo que simplemente con la visión general del atleta en competición, podemos ver que ese punto sin duda está ahí. Quizás por eso los nostálgicos recordamos siempre la época dorada de Francis Benfato, en los 90, sí, etc. Efectivamente, sobre todo con nostalgia. Con mucha nostalgia. Yo creo que es que hoy en día también hay una parte, un sector de esta población, una parte de este sector, ¿sí? que se dedica mucho a hacer creer a la gente que no hace falta esforzarse tanto, que todo es más fácil, que todo es... A ver cómo decirte que... La política del mínimo esfuerzo. Sí, que yo soy capaz de que consigas lo mismo con menos. Hay muchos que hoy viven así y encima viven bien y tienen mucha gente detrás. Y el problema es que eso se extiende, se crea como hábito y si dices que no es así, tú es porque es un antiguo. Es lo que comentábamos, al final, si te dedicas a esto, acabas perdiendo de algún modo clientes, vamos a llamarlo así, sí. Y buscamos un poquito ayudar a que el camino sea más fácil. Claro. Yo me encuentro en esa situación también, ¿eh? A veces lo paso mal viendo que un atleta mío lo pasa mal, cuando luego yo pienso, digo, a ver, si yo me dejaba la vida y daba igual, si no podía dormir, si tenía insomnio, si me tenía que levantar a las 5 de la mañana, lo hacía, pero luego... Parece que si tienes que obligarle a alguien a hacerlo, que te sientes hasta mal y todo. No, yo ya no me siento mal, lo que pasa es que sí, no lo va a hacer. Porque va a llegar directamente. Otro, claro, va a llegar otro que le va a comer la oreja por detrás y vas a quedar tú como el inculto, como el que, bueno, claro. El que el no malo, lo ha sabido hacer. Claro. El malo, yo soy el malo. Claro. Francis, ¿sí? Presentation. I'm sorry. Because we talk in Spanish. Presentation... before the competition, the look, the pose, the mental preparation, when you stay in the backstage and view on stage, what about? There is a
easier part and a difficult part. The easier part for me was when I was amateur and I was competing against the same category that mine. So when I was, for example, middleweight at French level or world level, Le era fácil a Francis cuando competía como amateur en una misma categoría. Era la parte fácil, but. Sí. And then when I did Mr. Olympia, yes, because Mr. Olympia at that time was the overall category. It wasn't like today, the 215 and the other. Yes. So because of that, it was very difficult and very stressful for me to be, for instance, with bodybuilders such as Lihane, for example, Gaspari, Sean Ray, Ronnie Coleman thereafter, yes, Kevin Levron, Flex Wheeler, and the La crème de la crème. All together, la crème de la crème. So it was more difficult mentally. So I had to deal with that, especially when Dorian Yates show backstage the hamstring and the glutes and the back and, and all. So that was very impressive. So, and I look at Dorian Yates. Yeah, he's inevitable. Yes. But you know what? Because I am still a passionate bodybuilder and I was a passionate bodybuilder, I got some motivation to see this muscle, this density, this size and all. I didn't get scared. So my mental preparation was to look at the other competition in order to get fuel and to get inspired and motivated. And I say, wow, I'm competing against Lihane, Rich Gaspari, Sean Ray, and then after Ronnie Coleman. Yes, this is the attitude. So for me it was a motivation. Es la actitud, ¿no? El saber que está compitiendo con los más grandes, Lihane, Gaspari, Sean Ray. Pero hay una cosa que yo quería agregar. Por favor, Ramón. Él tenía una marca registrada. Era diferente a todos los profesionales, como lo fue Bob Paris y como lo han sido otros. Él no tenía necesidad de subir 20 kilos para estar en la línea junto con Lihane. Todo el mundo sabía que Benfato pesaría 20 kilos menos que Marcus Rull. Nadie esperaba que pesase 50 kilos menos que Marcus Rull. Pero él tenía su estilo y con su estilo luchaba en una línea donde entraban todos. No había 212. Y le ha ido bastante solo bien. Para que los que no tienen 200 kilos definidos sepan que se puede competir. Lo mismo le ha pasado a Raúl cuando comenzó como profesional. Recuerdo que Francis en Chicago, he was in Chicago in 1990, he was sixth place. Yes. It was your best condition this year? I would say the best condition, yes. Mr. Olympia? Yeah, at Mr. Olympia, yes, definitely. And what was your weight? In between 73 kilograms and 74 kilograms. Wow. 73, 74 kilos on stage, compitiendo con los más grandes, con Lihane, que debía pesar, Lihane, 105. Madre mía. Para que veáis que eso es una de las cosas, el peso es relativo. And that's why, sorry, I want to come back to the cheating meal after. That's why I was very careful about not to eat more calories than when I needed, because in order to compete again, this competition, which was the highest competition ever, Mr. Olympia, especially overall category, I had to be shred, not defined. I had to be shred in order to create an illusion on stage that made me to appear much more impressive than I was in reality. You know what it is? Yes, yes, yes. No sé vosotros, yo estoy disfrutando de que la historia viva del culturismo se me ha puesto la piel de gallina. Nos estén contando estas cositas que de primera mano. O sea que, Raúl, trucos, detalles para el momento previo a la competición. Esos truquillos que a veces, yo cuando he sido principiante, me gustaba mucho observar, ¿no? De hecho, cuando he tenido el placer de acompañarte a camaradas profesionales y he estado contigo en el backstage, que nos pasamos horas, que la gente quizás no lo sabe, pero son horas de estar ahí haciendo nada y haciendo mucho, porque no haces nada físicamente, pero, y tú también, porque tú aprendías, estábamos observando. Y yo miraba a Sami el Hatat, a este, al otro, ¿qué hacen? ¿Qué comen? ¿Qué beben? Uno está tumbado, el otro escucha música, el otro con el WhatsApp. Es una cosa curiosa. Entonces,
¿Qué truquillos de última hora nos podrías desvelar de alguna manera? Ajá. Fácil. Y aparte para mí, Raúl todo es fácil. Sí, para mí es fácil. Truco indispensable que aprendí en la categoría 212. Siempre he dicho que un 212 empieza por la cintura, no por el cuerpo. Uno de los grandes fallos que tienen los profesionales cuando pasan a esta categoría, quieren ser grandes y prácticamente cuando el 212 sale, lo primero que se busca son cinturas. Pero creo que también en general, un main fisi de perfil con esa cintura súper estrecha se triplica en la parte de arriba. Efecto visual que crea. Efectivamente. Truco, llamémoslo truco, consejo de obligación para mis atletas, no comer, tips. No comer hasta incluso 3 y 4 horas antes. Es una pérdida de tiempo el comer 4 horas antes. ¿Para qué? Si necesitas un poco de energía, como hacen los pros. Estás en un backstage con pros y prácticamente nosotros hemos visto a muchos pros. Eso es algo, Raúl, que yo quería hacer hincapié porque aquí hay muchos competidores. Y es verdad. Están con nosotros, el tupper comiendo. Claro, y están comiendo arroz y ternera y van a salir al cabo de una hora. Digo, vas a salir con la digestión. Y es verdad que nos hemos pasado 3 y 4 horas en un backstage en Toronto, en el Mr. Olympia, en Las Vegas. Y yo decía, aquí nadie come, nadie bebe. Y de repente, Mark Dugdale se sacó una torta. Esto lo cuento, una torta, una cucharadita. Le puso un poquito de mantequilla cacahuete, rompió la torta por la mitad, quitó media torta, se comió la media torta, se enjuagó la boca, volvió a cerrar el tarro y lo metió en su bolsa. Sí. Esto lo hemos vivido. Y más ejemplos, Big Ramy, o sea, al lado mía en el barrio de Olimpia, por ejemplo, una torta con mermelada de arándanos, Barnes Warren habría 50 gramos de arroz cocido, Denny Wall, compañero de equipo mío, media banana, ni entera. Yo dije, bueno, ¿por qué no se come la banana entera? Media, suficiente. Va a competir, no va a comer. Ese estómago tiene que estar metido. Claro, sobre todo para que el estómago... Correcto. Y un segundo truco un poquito más biológico. Muchas personas tienen problemas de dilatación de estómago justo antes de subir, o horas antes de subir, y es simplemente por los nervios. Estrés y los nervios que nos dan al estómago. Le hace segregar ácido clorhídrico en exceso. Eso le crea una gastritis... leve, que lo que hace es irritar la mucosa, inflamar. Hoy en día, quizás muchos no lo sepan, incluso horas antes o en la misma mañana es muy importante tomar yo les doy un medicamento sin receta médica, como es la ranitidina. Yo lo tomo a diario por prescripción médica. Eso, las 3 horas antes de competir es importantísimo para que el que tenga ese problema de nervios, ese estómago no se inflame. Sería similar al omeprazol, pero que hace otra funcionalidad. Son algunos trucos que siempre he tenido y quiero que a partir de ahora, seguramente ya todos lo harían. Yo quería agregar una cosita por favor. A esto que él dice, Raúl. Yo les doy dulce, a veces, algo dulce, por una cuestión de placer, para que la persona no entre en un estado de estrés excesivo como el que se tiene durante la competición o previo a la competición. Por eso a veces recomiendo una barra pequeña de chocolate. Claro, sí, algo pequeño. Para que satisfagan algo que no prueban hace muchísimo tiempo.